corrido un cuarto de hora, pero nos falta correr un cuarto de hora más. Ya no quiero correr. Si te cansas ahora que tienes 14, ¿cómo será después? No, no estoy cansado. Lo que pasa es que tengo que estudiar. Ah, no me opongo. Ve a estudiar nomás, hijo. Anda. Ok, gracias. Chao. ¿Te levantaste? Gabriel. ¿Sí? ¿Sabes con quién acabo de hablar? ¿Con quién? El director del colegio de Pepe. ¿Qué dice? Va a repetir el año. ¿Cómo que va a repetir de año? ¿Él está estudiando o se está preocupando? Eso nos ha hecho creer. ¿Nos ha hecho creer? No solo ha dejado de estudiar, sino que ha dejado de ir al colegio. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2 meses que no saben nada de él. Tenemos que hacer algo, Gabriel. Es asunto tuyo. Si eres su padre, tendrías que vigilarlo, estar pendiente de él. Yo no puedo estar pendiente de Pepe, yo trabajo. No eres el único que trabaja, yo también tengo obligaciones. Este fin de semana lo planeamos para estar todos juntos sin ningún problema, pero parece que tenemos que tener siempre tensiones. ¿Y qué quieres que haga? Pepe me saca de quicio. Hace lo que le da la gana, nada más. Está demasiado rebelde. Ese muchacho me va a escuchar. ¿Yo? ¡Sí! ¡No te rías! Yo no soy ni mamá ni papá para que me vengas a engañar. No me vas a tomar el pelo. Yo siento el olor de la hierba acá en tu cuarto. ¡Estás loca! Esos son cigarrillos negros que tengo hace tiempo. Mira. Huelen así. Mira. ¿Sabes que no me friegues? Me apela que estés a punto de perder el año. ¿Qué? Un año es tan solo eso. Un año. 12 meses. Mira, ¿sabes? Déjanos solos. Vamos a hablar, Pepe. Me dijiste que te estabas preocupando por los estudios. Y me has engañado. Tu madre acaba de hablar con el director del colegio. Hace meses que no asistes a clases. ¿Por qué? Papá, yo quería decírtelo. ¿Cómo que querías decírmelo? ¿Por qué no me lo has dicho? Es que nunca tienes tiempo. Cuando estás conmigo solamente hablas de tus cosas. No quiero que causes ningún problema, porque si no te vas a arrepentir. Tenía 14 años y la incomunicación que existía con mis padres era cada día más grande. Ya nada podría acercarnos. Me había convertido no solo en un mal estudiante, sino en un consumidor de marihuana. Iba a probar los mixtos, marihuana y pasta básica. La idea no me desagradaba, pero sí me asustaba. ¡Pase! Pasa. ¿Cómo estás, Pepe? Mucho gusto. Oye, eres más jovencito de lo que me imaginaba. Toma, acá tengo unos cigarrillos importados. Toma. Toma. Eres bastante nervioso, ¿eh? No, es que nunca compro a gente mayor. Bueno, ahora se trata de algo diferente, ¿no? Estamos hablando de los mixtos. Sí, claro. ¿Ah? Ya no es solamente de hierba. A dar una vuelta y después... Son más de las 10 y Pepe no llega.
Estará en casa de algún amigo. ¿Qué amigo será ese ahora? No tengo ni sus teléfonos, nada. No me voy a estar preocupando por Pepe, ¿no? Pero siempre avisa cuando va a llegar tarde. ¿Ha discutido contigo? Desde que estuvimos en la casa de playa no nos dirigimos la palabra. ¿Qué vamos a hacer ahora? No me voy a estar preocupando ahora por Pepe, ¿no? Mañana tengo que viajar. Está bien, perdóname, te molesté. Despierta alguna de las chicas, deben tener los teléfonos de los amigos de Pepe. ¿Cómo se te ocurre que voy a despertarlas a esta hora? Sí, es el Pepe. ¿Pepe? Ah. Ahí está. Ahora se podrá descansar en esta casa. Has estado tomando, ¿no? Has estado tomando. ¡Suéltame! Date un baño y acuéstate. Y agradece que tu padre tiene que levantarse mañana a primera hora. Si no, lo llamaría para que vea el estado en que llega. Pues córtala. Con su álgebra. Va a escuchar la risa y no va a saber de dónde proviene. Este es más antipático que un resfriado. Tú me mandaste esta invitación, ¿no? Sí, para que asistas a mi iglesia. ¿Y qué hacen en tu iglesia? Leemos la palabra. ¿La palabra? Sí, la Biblia. No pierdas tu tiempo imitándome. Yo he aprendido a vivir la vida y sé divertirme. Tomar toda la leche, Pepe. No sé qué te pasa, cada día está más delgado. ¿No te has visto? Cualquiera te confundiría con un marihuanero. No le hables así a tu hermano. A palabras necias, oídos sordos. Basta ya, chicos, por favor, basta ya. Toma, lo hice para decirte feliz cumpleaños. Oh, ¿te acordaste? Yo, ¿cómo pude haberme olvidado, Pepe? Yo sí me acordé. Solamente que no pienso felicitarte hasta que pase ese año. ¡Horror! ¿Cómo me pude olvidar de tu cumpleaños? Bueno, hay una manera de remediarlo. Pídeme lo que quieras. Si puedo, te lo compro. No es nada de eso. Quiero pasar esta noche mi fiesta de cumpleaños con mis amigos ahí en la casa. ¿Aquí en la casa? Pero tu papá viene esta noche, va a estar todo lleno de gente. Pero tú me prometiste, acuérdate. Bueno, está bien, pues. Haz tu fiesta aquí. ¿Qué voy a hacer? Entonces no pierdo más tiempo. Voy a avisar a toda mi gente. Oye, le inviten a Chicho y a Beto, ¿ah? Ellos van a ser mis invitados de honor.
está Monse. ¿Tienes una pepa? ¿No has visto al proveedor? Sí, pero ya no tengo con qué pagarle. ¿Tienes el teléfono del proveedor? No, pero aquí está su dirección. No voy a valer. Espérate. Tengo una inyección. Gabriel, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? Haz que se vayan todos de la fiesta. ¿Pero qué pasa? Escúchame y hazme caso. Que se vayan todos de la fiesta. Acá está la llave del escritorio. Ahí tengo encerrado a Pepe. ¿A Pepe? Que no salga. Podría ser muy peligroso para él. Gabriel. Gabriel. Escúchame. A matarte. ¿Amas demasiado a tu hijo como para matarlo? Eres un maldito. Quizás. Pero no te conviene apretar el gatillo. Has destruido a mi hijo. Lo has degradado. Lo has convertido en basura. No es así. Yo solamente le di el primer empujón que cualquiera le hubiera dado. Estoy seguro que a él no le gustaría estar viendo esta escena en este momento. Mi hijo tiene 15 años. Es tan solo un niño. Pero ya no es tu hijo. Él me obedecería más a mí que a ti. Ahora es un adicto. Por eso. Por eso no te conviene apretar el gatillo. Espera. Toma. Si quieres su libertad. Si quieres su tranquilidad. Cambio de mi vida. Tómalo. Tómalo a cambio de mi vida. Toma. Toma. Carlos, Carlos, Carlos. Págale lo que sea. Dile que te la dé, por favor. La necesito. Dile que te la dé. Si me quieres, ya. Te la dé. Tómalo. Buenas tardes. Disculpe la demora. ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué tiene mi hijo? Bueno, es muy difícil hablar en estos momentos del diagnóstico de su hijo. Solo le puedo adelantar de que en estos momentos lo estamos desintoxicando, dada la cantidad de drogas que ha ingerido.
Y dada la calidad de ese tipo de drogas, usted debe imaginarse que el pronóstico no es nada fácil. Se va a curar. Bueno, en estos momentos no me puedo aventurar a hablar de un pronóstico, ni mucho menos decir si se va a curar o no. Solo le puedo adelantar de que su cerebro tiene daño. Comprendo. No sé si puedas entenderme. No sé si ni siquiera puedas escucharme. Pero quiero decirte algo importante. Tu madre y yo te queremos mucho. Y queremos que salgas de esto. Perdóname. Perdóname si por mi trabajo olvidé algo tan esencial como ser padre. Si te hice algún daño. Perdóname. Perdóname. ¿Pudiera retroceder en el tiempo? ¿Cómo pudiera ser el padre que siempre quisiste que yo fuera? Que Dios te bendiga, hijo. Esta historia ha impactado tu vida. Quiero decirte que esta historia es de la vida real. Esta historia es de mi vida. Y aquel Pepe que andaba sumido en las drogas, aquel Pepe que aún la ciencia decía que no había solución para él, encontró una solución perfecta. Encontró la solución en el Señor Jesucristo. Aquel joven del cual nos burlábamos tenía razón. Realmente en Jesucristo había el perdón para pecados. Y él me habló de que la Biblia decía porque de tal manera, porque en tal forma amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que me separaba a mí de mis padres era mi pecado. Y lo que separa a las familias actuales, unos de otros, a pesar de compartir un mismo techo, es el pecado. Y Jesucristo ha venido a dar solución, ha venido a dar solución a ese problema. Y es necesario que tú aceptes lo que Cristo hizo por ti. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él fue muerto por ti y resucitó victorioso. Y al igual que yo pude obtener victoria, tú también lo puedes hacer esta noche. Yo quiero
pedirte que si en tu vida hay aflicción, si en tu vida hay ansiedad, si tú sientes un vacío que no puede ser llenado ni con religión, ni con placeres, ni con cosas momentáneas, como son las cosas pasajeras de este mundo, vengas y le aceptes a Él. Escribe con toda confianza al apartado que va a aparecer en tu pantalla. Estamos dispuestos a ayudarte. Si este programa ha despertado en usted un verdadero interés, escríbanos al programa Desencadenados, que nosotros le enviaremos. He aquí la respuesta. Desencadenados, apartado 6175, Lima 100. O llámenos al 365057.